Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos nuevamente a Razón Pública, este video podcast de la revista digital Razón Pública. Y hoy vamos a hablar de lo que le puede pasar o de lo que le está pasando a lo que podría llegar a ser el bosque urbano más grande de América Latina si se consolida y si no le pasa nada grave. Estamos hablando de la Reserva Van der Hamme en el norte de Bogotá. Saludo primero a nuestra invitada, Sabina Rodríguez Van der Hamme. Ella es abogada ambientalista de la Universidad de los Andes. Es integrante de la Veeduría Ciudadana de la Reserva Van der Hamme y es experta en temas de ordenamiento territorial, ambiente y legislativos. Bienvenida, Sabina. Darío, muchas gracias por esta invitación y es un gusto estar acá en esta conversación. Bueno, vamos a hacer un poco de pedagogía aquí como infográfica. La Reserva Van der Hamme, ¿qué es en este momento? ¿Qué área comprende? Bueno, es una reserva forestal de carácter regional, declarada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca y tiene 1.395 hectáreas para ser restauradas. ¿Dónde está ubicada? La reserva está ubicada en el borde norte de la ciudad de Bogotá y busca conectar los cerros orientales con el río Bogotá, es decir, va desde la carrera séptima, donde se conecta con los cerros orientales, y baja hasta el río Bogotá a la altura del humedal La Conejera en la localidad en las localidades primero de Usaquén en la parte alta y de Suba en la parte baja de la reserva. Bueno, para quienes más o menos hayan venido alguna vez a Bogotá, bueno, y quienes estén familiarizados con esa zona, pues conviene recordarlo, es si uno va por la autopista hacia el norte o viene por la autopista del norte hacia el sur, pues la va a encontrar ahí, a la izquierda o a la derecha, según en el sentido en el que venga, la va a poder ver. Ahora, ¿desde cuándo es como tal una reserva, Sabina? Pues su discusión o la orden de su creación viene desde el año 2000, cuando el Ministerio de Ambiente, por medio de dos resoluciones, ordena la creación de la reserva a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, la CAR, que es la Autoridad Ambiental Regional. Vienen varias discusiones jurídicas, demandas, hasta que finalmente en el año 2011 está el acuerdo 011 del 2011, que es el acuerdo por medio del cual la CAR declara la reserva, las 1.395 hectáreas como reserva forestal productora. Y en el año 2014 tiene el plan de manejo ambiental, que es el régimen de usos, o lo que nos dice qué se puede y qué no se puede hacer en esta área de de reserva, y que establece además como la ruta para la restauración, porque pues uno de sus puntos fundamentales es que fue declarada para restaurar esos ecosistemas entre los cerros y el río Bogotá. ¿Y cuándo es que empiezan ya una alcaldía como la de Peñalosa a decir necesitamos una parte de esta reserva para hacer obras? Pues yo diría que desde su origen, desde su primera discusión, que fue durante la primera administración de Enrique Peñalosa, había una tensión sobre a qué dedicar el suelo del borde norte de la ciudad, si debía crecer la ciudad y volver a construir edificios en esa zona, o si se debía dejar para la conservación y para el suelo rural de la ciudad. Entonces, desde su origen tiene como esta tensión quienes piensan que debería dedicarse para el crecimiento de la ciudad. Pero pues ya sabemos que en 2011 viene la declaratoria, 2014 su plan de manejo y en el 2016, que vuelve nuevamente Enrique Peñalosa a ser alcalde de la ciudad de Bogotá, propone construir vivienda para 1 millón de personas en todo este borde norte. La reserva tiene 1.395 hectáreas, pero el borde norte de la ciudad de Bogotá tiene 5.000. Entonces proponía urbanizarlas todas para llevar vivienda y por lo tanto también pues vías y una cantidad de infraestructura pues que se necesita si uno va a llevar pues a construir vivienda para tantas personas en esa zona de la ciudad. Allí digamos que no pasó nada, podemos decir así, quedó como en stand-by el asunto de la reserva, pero ahora entonces surge la idea o la necesidad planteada también desde las administraciones es de hacer una vía
que descongestione a Bogotá y que conecte a Bogotá con los municipios del norte, de la Sabana. Y esta es la avenida Boyacá. Nuevamente se dice, necesitamos un pedazo de esa reserva. Y la CARG, una sustracción de la reserva de 20 hectáreas, ¿es así? Así es decir, para poder, es una vía nueva, la avenida Boyacá llega hasta la 170, a la altura de lo que, pues para quienes conocen, llega hasta un punto, pues para quienes no conocen la ciudad de Bogotá, digamos, se acaba en un punto donde siguen algunas urbanizaciones, pero es una vía que termina en un punto de la ciudad. La quieren prolongar, hacer una prolongación, es decir, construir una nueva vía, en este caso de 12 carriles, para llevarla hasta el borde, casi hasta el borde con Chía, que es el municipio vecino al norte de la ciudad. Y para poderlo hacer en dos tramos de la reserva, pues pasa por dos tramos de la reserva y ahí se debe hacer algo que se llama la sustracción, que es quitar la categoría de reserva, quitarle esa categoría de reserva para que se pueda construir la vía en ese lugar. Entonces, Son esa unas. solicitud la hicieron para 20 hectáreas que pasarían de 20 de las 1.395. Bueno, ¿y cuál es el daño que según ustedes haría esa sustracción de esas 20 hectáreas que podrían ser un poco más del 1% de toda la reserva? Exacto, parte de la discusión ha girado en torno a, es un porcentaje muy pequeño frente a la dimensión de la reserva. Y quienes defendemos, digamos, la importancia de esta área protegida para la ciudad es que justamente atraviesa en una parte neurálgica de la reserva, es decir, la atraviesa de extremo a extremo en su parte más angosta, no dejaría ningún pedazo sin vía. Y eso significaría, me gusta hacer esta analogía, decir, pueden ser 20 hectáreas, pero una bala es igual de grande, pero no hace el mismo daño en la mano que en la cabeza. Es decir, el lugar donde se ubica es fundamental. Entonces, ¿por qué es tan fundamental o por qué es tan grave esas 20 hectáreas? Porque uno de los objetivos principales por los que se declaró la reserva, no es el único, pero es uno fundamental, es conectar los cerros orientales con el río Bogotá. Es decir, la ciudad de Bogotá está construida, tienen todo el borde oriental los cerros y tiene en su borde occidental el río Bogotá. Estuvo la ciudad en la mitad y la única oportunidad de volverlos a conectar es por medio de la reserva Van der Hamen, por eso se hizo, pues es parte fundamental de su declaratoria. Y al construir esta vía, pues está generando una barrera total, una fragmentación de esa posibilidad de la conectividad. Por eso es tan grave. Y creo que también aquí es importante resaltar que algunos dicen sí, pero ya está la autopista, atraviesa la Boyacá ya lo mismo, es decir, ya hay otras vías que generan esa fragmentación. Y lo que decimos es, pues es que como ya hay afectaciones a la conectividad, incluir nuevas afectaciones lo que haría es acabar por completo con la conectividad cuando se está tratando de mitigar de alguna manera el impacto que ya genera una obra como una vía como la autopista Norte, incluso la propia carrera séptima. Son dos Además, que vías. son vías que además están en ampliación en este momento. Exacto, ambas vías están en trámite de la ampliación. Eso significa que se pueden tomar medidas para, de alguna manera, mitigar el impacto que generan, pero y las necesidades de movilidad tenemos que leerlas también de acuerdo a pues unas vías que se van a ampliar y van a tener una mayor capacidad. Entonces, no es lo mismo decir necesito una vía hoy sin pensar en la autopista con más carriles y en la séptima con más carriles que simplemente sin tener más opciones de movilidad. Sí, suena muy interesante poder tener una séptima con más carriles, una autopista con más carriles y una avenida Boyacá con 12 carriles, pues eso daría una dimensión de modernidad y todo, pero usted dice se está cortando la reserva. ¿Qué significa? ¿Qué flujo es el que se interrumpe ahí si se hace esa obra? ¿Y qué ejemplos ha tenido Colombia, por ejemplo, de interrupciones de flujos, de circulación el mar con una ciénaga, por ejemplo? Yo creo que ahí es importante cuando se habla de conectividad ecológica, ¿qué significa eso, no? Como recordar qué estamos conectando.
Entonces tiene una conectividad hídrica que es muy importante y es todo el ciclo del agua. En esa zona de los cerros orientales donde se conecta la reserva, es uno de los puntos donde más llueve en la ciudad. De acuerdo a las estaciones meteorológicas que hay en la ciudad, nos indica que ese es uno de los puntos donde más llueve. Parte de la explicación es que existe algo que se llama el boquerón de Torca, es decir, hay dos montañas que dejan un flujo, ¿no? Un hueco entre ambas y por lo tanto llegan muchas nubes y es una zona donde llueve muchísimo. Zona recarga de acuíferos, es decir, donde los cerros, el suelo de los cerros permite que el agua se infiltre y llegue y haya toda una dinámica de agua subterránea, es decir, lo que no es visible a nuestros ojos. También en todo el suelo de la reserva es muy rico en aguas las que llaman subsuperficiales, es decir, si abrimos un hueco para sembrar un árbol, digamos, muy rápido se va a llenar de agua, porque son suelos muy ricos en agua, hay mucha agua que se transporta también por esos mismos suelos. Y pues luego ya es la, digamos que podemos hablar de las otras conectividades superficiales, que es el agua que sí va por encima, las quebradas que bajan desde los cerros y llegan a conectarse tanto al humedal Torca Guaymaral como más abajo en el humedal de la Conejera y todo el sistema de vallados que pues de pronto quienes no conocen son todas estas zanjas o que llevan el agua en toda esta zona norte porque es una zona muy rica en agua. Entonces, una primera capa de esa conectividad es el tema hídrico. Una segunda capa de conectividad es la flora, que muchas veces no lo pensamos así, pero no es lo mismo tener una fila de árboles que tener un bosque que como que tiene todo ese intercambio ecológico del ecosistema propiamente. Entonces, la idea también es lograr tener una conectividad de esa flora. Y por supuesto, la conectividad que es la que Fauna. entendemos más fácil, la de la fauna, que las aves puedan pasar, que los distintos mamíferos y roedores y reptiles, ¿no? Como la diversidad que es pequeña, en estas zonas es una fauna pequeña, pues realmente puedan pasar de un lado al otro y pues poder estar en los ecosistemas en los que habita, que es fundamental. Entonces, Sí. entender esa conectividad, pues es en todos esos niveles. Por Entonces, no eso, solo Sabina. uno. Sí, ustedes dicen, bueno, ya la CAR aprobó la sustracción de esas 20 hectáreas, pero todavía falta la licencia ambiental para esa obra de la Avenida Boyacá. Y eso es importante. ¿En qué va ese proceso de la licencia ambiental? Bueno, primero solo nos gusta insistir y es aprobaron la sustracción, pero esa sustracción tiene un recurso, que es el recurso de reposición. Y nosotros desde la veeduría interpusimos el recurso de reposición, así que aún no está lo que jurídicamente se dice en firme, es decir, aún no hay una decisión definitiva. Ellos tienen que volver a evaluar con los argumentos que presentamos de cuáles son todas las deficiencias que hubo en ese trámite de sustracción y pues volver a tomar una decisión. Lo más probable, porque lo toma el mismo consejo directivo de la CAR que tomó la decisión de la sustracción, así que seguramente confirmarán su decisión, pero es bueno aclarar que la sustracción aún no está del todo en firme porque tiene ese recurso en trámite. Pero la licencia ambiental va como de manera paralela a la sustracción y es la autorización que necesita, la autorización ambiental que se requiere para poder hacer la vía. ¿Qué es lo que hace básicamente la licencia? Decirme qué medidas, si puedo o no puedo hacer la obra y si puedo hacerla, cuáles son las medidas que tengo que tomar para mitigar, para evitar daños, para mitigarlos y para compensar pues, los daños que definitivamente voy a crear. Esa licencia está en trámite. Hace 2 semanas hubo una audiencia ambiental en el marco de la licencia, en el trámite de la licencia. Las audiencias públicas ambientales lo que permiten es que la ciudadanía vaya y presente su punto de vista. Cualquier persona interesada se puede inscribir, presente su opinión, su punto de vista sobre ese trámite. Preferiblemente si ha mirado los estudios y puede tener observaciones concretas frente pues, a los estudios y si tiene reparos. Algo que es Sí. importante recordar de la licencia es que la alcaldía y pues el fideicomiso, que son como las dos que piden, la alcaldía de Bogotá y pues los quienes van a desarrollar toda la construcción que se va a hacer ahí al lado, quienes solicitan la licencia ambiental o pues el trámite de sustracción y pues van a desarrollar la vía, no querían tramitar licencia ambiental. Nos tocó desde las organizaciones ambientales exigirle a la CAR que se hiciera el trámite de licencia. Solo cuando hay trámite de licencia
pueden darse las audiencias ambientales. Entonces, cuando era también una manera muy importante de poder hacer veeduría sobre los estudios y asegurarnos que pues esas decisiones que se van a tomar efectivamente están garantizando la protección del ambiente. Y en el marco de Sabine, esa licencia, sí, y sí, así se no, saltaron un paso fundamental, que era el sí. diagnóstico ambiental de alternativas. Ahí Eso tenemos otros reparos. le quiero preguntar precisamente sobre eso. Ustedes están, no es esa vía exactamente por ese trayecto. ¿Hay que buscar alternativas o es que definitivamente no haya vías por esa zona? Yo creo que lo primero, cuando decimos las alternativas que hay que estudiar, son frente a la misma avenida Boyacá. Algo que es muy importante es que justo después de atravesar la reserva en su punto más crítico, se une con otra vía, que es la avenida Boyacá, se uniría con otra vía, que es la Guaymaral, y ahí mismo sale a la autopista norte. Si va a salir ahí mismo a la autopista norte, nosotros decimos, pues la primera alternativa que tienen que evaluar con estudios para decirnos si es factible o no, es que salga antes de atravesar la reserva, porque igual en su trayecto por la reserva no hay carros que vayan a ingresar a la vía. Luego es fundamental tratar de evitar esa fragmentación. Entonces, la primera alternativa que se tendría que evaluar es cómo hacemos para que no pase por la reserva y salga antes. En todo caso, en algún momento va a salir a la autopista norte, entonces, pues esa es como la primera alternativa que hay que evaluar. ¿Qué otras alternativas? Si con la ampliación de todas las vías que ya se están planeando en este momento, que son la séptima, la autopista norte, la misma Subacota que atraviesa por otra parte de la reserva, pero que ya existía. Si hacemos todas esas obras primero y como lo presentó el ministro de Transporte, justamente en esta audiencia ambiental que se hizo sobre la licencia, mostró que si se desarrollan primero todas las otras vías que no tocan la reserva, es una manera de dar respuesta a las necesidades de movilidad sin necesidad de fragmentar la reserva. Y otro punto que es muy importante en las alternativas es siempre contemplar alternativas de transporte público, como si además el tren de la Sabana pasa por la novena, digamos a la altura de lo que conocemos como la novena, es decir, entre la séptima y la autopista norte, también sería un corredor muy importante de movilidad con municipios vecinos, sin tener que hacer vía, una sin tener que hacer la avenida Boyacá. Entonces, ahí hay alternativas para evaluar. Algunos dirán, me parece que no es tan lógico o menos lógico, pero eso solo lo podemos decir definitivamente con los estudios, para que podamos ver qué es lo que se necesita realmente. Y Aquí lo hay último, una, sí. de pronto la última alternativa, que es muy importante, pues, como tener en cuenta, es si definitivamente todos los estudios nos llegaran a mostrar realmente es necesario tener una vía, tenemos que hacerla de 12 carriles y tenemos que hacerla a nivel, no la podríamos hacer elevada. ¿Cómo afecta eso a la conectividad hídrica? ¿Qué otras alternativas tenemos para que el daño sea el menor posible? Ninguna de esas opciones se evalúa. Sí, en medio de todo esto, pues ha surgido de nuevo la discusión política. El gobierno, o Gustavo Petro, incluso en un trino, señaló a la administración actual de Claudia López de ir en contra de esta reserva forestal, de la protección de los bosques y de la fauna, al querer seguir adelante con esta obra. Y Claudia López le responde que fue durante un POT, o fue gracias a un POT de su gobierno, cuando él estuvo de acuerdo en que se hiciera esa obra y la incluyó, y que solo ahora en época electoral pues le viene a parecer que es grave hacerla. Aquí hay una discusión política, no nos vamos a meter en ella, pero yo quiero sí que usted como especialista en este tema nos haga ver a los colombianos por qué es importante conservar este bosque urbano, si se puede llamar. ¿Qué ejemplos hay en el mundo de ciudades que se han empeñado en conservar este tipo de espacios y lo que significan? Yo creo que algo de pronto, y voy a hacerlo muy breve, de esa discusión que deja ver, digamos, entre el presidente y Ah, la bueno, alcaldesa, yo quería salvarla de si esa estaba en el discusión. POT.
No, yo no, y no me, y no, no, no me quiero meter en la discusión, y creo que además le quita, es que si uno son, que si entonces a uno le gusta el presidente, si le gusta la alcaldesa, entonces va a defender uno u otro punto. Creo que aquí está en discusiones, pues, la importancia de la reserva, y de eso, pues, en eso vamos a profundizar. Pero no, creo que algo importante es que parte de los argumentos de la alcaldía para decir que pueden hacer la vía y que es necesaria, es que ha estado, sí, tanto en el POT actual que expidió esta administración como en modificaciones anteriores o en propuestas anteriores de POT. Lo que aquí es, y que es pues el plan de ordenamiento. Lo que a nosotros nos parece importante es, sí, pero que esté en el plan de ordenamiento no quiere decir que no haya que cumplir las normas ambientales. Y eso es central en esta discusión, porque estamos hablando de una reserva que es la última oportunidad de conectar los cerros orientales con el río Bogotá, generar un corredor suficientemente robusto que permita que esos ecosistemas tengan un intercambio en tiempos de crisis climática. No es una discusión menor. Estamos hablando de la posibilidad que esos ecosistemas sobrevivan tanto a la presión que significa una ciudad de tantas personas sobre un ecosistema, como sobre la variabilidad climática que va a generar mucha presión y estrés en los ecosistemas. Luego, tener una reserva lo suficientemente ancha, robusta, que cumpla esa función de conectividad, pues es fundamental para que podamos seguir teniendo ecosistemas, y es de eso depende también la calidad de vida de quienes habitamos en la ciudad. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y por lo tanto, una decisión de una obra de esta dimensión, o sea, 12 en Bogotá, tenemos vías de 12 carriles, es también como cuál es la discusión de movilidad que estamos dando acá. Pues para entrar a una ciudad, entra un montón de carriles que también, pues, entran a una ciudad compleja, llena de trancón en todas partes, a costa de acabar con la conectividad pues, digamos, de una zona, porque no es un solo ecosistema fundamental, vital para la ciudad, sin cumplir con las normas ambientales. Para eso creamos esas reglas de juego que son las licencias, los diagnósticos ambientales de alternativas, que lo que nos permiten es ponderar qué es todo lo que tengo en juego. Necesito hacer una obra, ¿cómo puedo hacerla? ¿Cuál es la mejor manera de hacer esa obra? Y creo que eso no se puede quedar por fuera de la discusión. Y es lo que se está eludiendo en este momento. Se está eludiendo la posibilidad de tener sobre la mesa todas las alternativas muy bien estudiadas, de acuerdo a esa normatividad ambiental, y que se entienda, pues, esa dimensión de la reserva que cuida los suelos, que cuida la conectividad hídrica, que brinda además una posibilidad de recreación muy importante para la ciudad, y de recuperar esos ecosistemas que los Lo perdimos que porque no lo creímos que eran importantes. le preguntaba es, ¿hay otras ciudades que hayan hecho eso, que hayan defendido ese tipo de bosques urbanos? ¿Qué sería un bosque urbano como el de Van der Hamen comparado con otras naciones latinoamericanas? Por ejemplo, el bosque de Chapultepec en México es un referente muy importante. El bosque de Chapultepec no es un bosque de borde, que en este caso la Reserva Van der Hamen es de borde, pero cumple una función muy importante. En este momento, Chapultepec es el bosque urbano más grande de América Latina, es decir, la reserva sería aún más, un poco más grande que el bosque de Chapultepec, y pues muestra, ¿no?, la cantidad de gente, ícono que representa para la ciudad, ¿no?, la importancia que tiene, pues, para la calidad de vida de quienes habitan por ejemplo, Ciudad de México, pues es muy importante. Si uno fuera a pensar que en Nueva York van a urbanizar el Central Park, sería un escándalo absoluto, o pues realmente se vuelven lugares, cuando se logran consolidar, cuando logran estar abiertos a la ciudadanía, pues son lugares vitales para la calidad de vida de quienes habitan en estas ciudades. Y por supuesto, la reserva está inspirada en los modelos europeos de los cinturones verdes alrededor de las ciudades. También un buen ejemplo en Alemania es el Tiergarten, es otro, como otra de estas reservas urbanas de bosque urbano fundamentales. Y pues esta reserva en particular, por los estudios de Thomas van der Hamen, pues está también inspirada en el modelo holandés, que tiene algo que se llama el corazón verde de Holanda. Y entonces es toda una zona que es rural principalmente, con conservación, es muy, muy grande, no tiene una dimensión, es mucho más grande que lo que conocemos, es como la Reserva Van der Hamen,
Pero la reserva más es regional, es decir, estaba pensada para conectar tanto los cerros orientales con el río Bogotá, pero que esa conectividad la CAR la pudiera seguir expandiendo hacia Cota para conectar con los cerros de Cota, del Majuy, y seguir teniendo como toda una estructura mucho más amplia de conexión y que las ciudades tengan como ese soporte, esa esponjita verde de alguna manera alrededor que cumple ambientales fundamentales, pero que además le brindan esa calidad de vida a quienes habitan en esas ciudades. Entonces creo que son muchos los ejemplos y creo que nos pone frente además también en tiempos de emergencia y de crisis climática, qué significa que una ciudad tome decisiones frente a esa crisis. Necesitamos tomar decisiones concretas y se habla mucho de las soluciones basadas en la naturaleza, que básicamente pues son darle espacio a los ecosistemas para que después no tengamos que hacerle muros al agua porque nos va a inundar si le estamos dando espacio a los ecosistemas que tienen el agua. Dar la posibilidad de que además podamos seguir teniendo estos ecosistemas y que cuando vengan esos momentos de variabilidad climática, que vamos a tener zonas de tiempos de sequía muy extremos y Sí. tiempos de lluvia muy extremos, pues realmente podamos, digamos, sobrevivirlos o pasarlos de una manera pues lo más tranquila posible. Pues esto es para darle a ustedes una idea de lo que está en juego. No es solamente una pequeña zona, no es un potrero de 20 hectáreas, es mucho más lo que está aquí en juego, no solamente como ciudad, como región, sino también como país y como planeta. Pues muchas gracias, Sabina Rodríguez van der Hamen. Su hoja de vida académica aparecerá aquí al finalizar este espacio. Les agradecemos también a ustedes por seguirnos, por reproducir estos programas, por ver los otros que ya hemos publicado y sobre todo por apoyarnos para poder seguir haciendo este tipo de periodismo en Razón Pública. Hasta la próxima.